Buenos días, amigos de Periódico Central y de Página Negra. Nos encontramos sobre la autopista Puebla-Orizaba, esto a la altura del municipio de Amozoc, donde hace poco más de una hora se reportó el fallecimiento de una persona. No se ha especificado si se trata de un hombre o una mujer, únicamente se sabe que intentaba atravesar la vialidad en este sitio a la altura del kilómetro 139 cuando fue arrollado aparentemente por una unidad pesada o por varios vehículos, ya que el cuerpo, como se puede ver en las imágenes, pues fue arrollado varios metros, quedó con algunas partes desmembradas, y ya en este momento autoridades federales se encuentran en el lugar para comenzar con las diligencias de levantamiento de cadáver de esta persona. Fue alrededor de las 5:30 de la mañana de este miércoles que automovilistas que circulaban sobre esta autopista, la Puebla-Orizaba, con sentido a la caseta de Amozoc o el sentido a Orizaba, dieron aviso a las autoridades de que había un cuerpo tirado sobre el asfalto. Al lugar se movilizaron técnicos en urgencias médicas de Caminos y Puentes Federales y pues únicamente pudieron confirmar el deceso de esta persona. De hecho, pues por varios metros hay restos del cuerpo esparcidos. Ya han cubierto dos de las partes de este cadáver en espera de las investigaciones correspondientes. También hace unos minutos acaban de llegar elementos de la Guardia Nacional División Carreteras para notificar al Ministerio Público sobre este homicidio culposo y comenzar con las diligencias respectivas. En esos momentos hay cierre de circulación, únicamente se encuentra el carril de alta habilitado en este punto debido a la presencia de la ambulancia y de la patrulla de la Guardia Nacional que abanderan este cadáver. No se tiene mayor información sobre esta persona, características, si se trata de una mujer o un hombre. Únicamente se ha confirmado que pues falleció por las múltiples heridas que sufrió al ser arrollado en este punto de la autopista Puebla-Orizaba a la altura del kilómetro 139. Esto ya en el municipio de Amozoc. Se espera que en los próximos minutos las autoridades federales puedan dar mayor información sobre la mecánica de este percance, también poder obtener mayor característica de la persona para tratar de identificarla, pero de momento es la situación que se vive en la autopista Puebla-Orizaba. Repetimos, esto en el municipio de Amozoc, con mayor referencia a la altura del kilómetro 139 y en los carriles con sentido hacia Orizaba. En el punto ya está la ambulancia de Capufe resguardando los restos de esta persona. Fueron los mismos paramédicos quienes corroboraron el fallecimiento y es por ello que está cerrada la circulación parcialmente, únicamente un carril habilitado, esto con sentido a la caseta de cobro de este municipio. Para los amigos que recién se suman a la transmisión, les informamos que nos encontramos aproximadamente en el kilómetro 139 de la autopista Puebla-Orizaba, esto con dirección a la caseta de Amozoc, donde la madrugada de este miércoles una persona fue arrollada, falleció al instante, el cuerpo quedó desmembrado, hay restos en aproximadamente 20-30 metros. Se presume, por las características en que terminó este cuerpo, que pudo ser una unidad de carga, como de las muchas que transitan en este punto, o por la oscuridad de esa hora, fueron varios vehículos los que lo arrollaron y dejaron el cuerpo en esas condiciones.
Ya se encuentran elementos de Capufe resguardando el sitio, al igual que agentes de la Guardia Nacional de la División Carreteras, y en unos minutos comenzarán las diligencias de levantamiento de cadáver. Es la información hasta el momento. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta transmisión. No olviden consultar Periódico Central y Página Negra para obtener más detalle de este y de otros temas. Nos mantenemos al pendiente y muy buenos días.